Gracias a la gente de Tu Mañana. Estamos aquí en la ciudad de Brooklyn, New York. Estamos observando aquí al alcalde del Distrito Capital, José Blandón, en compañía de su esposa y también de las delegaciones panameñas y también de New York. Bienvenido, señor alcalde, a Tu Mañana. Bueno, la verdad que muy contento de estar aquí compartiendo con la comunidad panameña de Nueva York. Es un gran momento para celebrar la nacionalidad panameña y darnos cuenta que, aunque están lejos acá, tienen años de vivir acá, llevan a la patria en su corazón. Comentaban que su papá también trabajó aquí, que fue representante de Panamá en Estados Unidos. Hace 27, 28 años fue el cónsul de Panamá en Nueva York, así que para mí, además, en cierta forma un honor poder ahora regresar acá como alcalde. Veo que está acompañado aquí de su familia, su esposa, veo también muchos amigos y muchos panameños aquí en Brooklyn. Así es, estamos acompañados del presidente del Consejo Municipal, además de otros representantes, porque queremos impulsar la amistad y la colaboración entre la ciudad de Nueva York y la ciudad de Panamá. Creo que hay muchas cosas en común, una de ellas que esta es la comunidad panameña más grande fuera de nuestro país. Vamos a ondear esa banderita para todos los panameños. Estamos aquí, nos sentimos muy orgullosos de ser panameños y vemos que hay de todas las provincias participando en este desfile, señor alcalde. Así que hay una muy bonita delegación de Santiago de Veragua, unos niños aquí talentosísimos que están compartiendo su talento con todo Nueva York. Así que felicidades y gracias por estar aquí en Estados Unidos con todos los panameños. Así que de esta manera nos vamos a despedir y por supuesto que tendremos mucha información en todos los bloques desde los Estados Unidos y aquí estamos en la calle Franklin, muy importante, en Brooklyn, New York. Soy Delfia Cortés con René Mellido. Tu Mañana.